Gracias. A mí me gustaría dividir esta charla en dos partes. Una parte de nuestra experiencia, el por qué estamos aquí, el justificar que esté hablando. Y una segunda parte más enfocada al hecho de emprender en España, porque creo que nuestra experiencia, si ha servido de algo y puede servir de algo a otras personas, es por esos pequeños momentos en los que, sin darnos cuenta, estábamos decidiendo por lo que hoy es lo que creamos. Y creo que recuperar esos momentos, aparte de curiosidades varias, está muy bien, porque a mí al menos me hace darme cuenta de que al final no hay lugar mejor o lugar peor para empezar una idea. Nosotros hace 5 años, un amigo, Marc Cercós y yo, éramos de un pueblo pequeño cerca de Barcelona llamado Olesa de Montserrat, y pues nos planteamos hacer pequeños proyectos en Internet para aprender a programar y a diseñar. Y entre todos los proyectos que hicimos, un día nos planteamos el crear algo distinto, algo pues que respondía a una pequeña necesidad nuestra en ese momento. Es una historia que siempre contamos, porque además de graciosa es cierta, que es que el pueblo hace pendiente y yo vivía arriba y Marc vivía abajo. Entonces, cuando uno de los dos iba a casa del otro, tenía pues que andar o una cuesta arriba o una cuesta abajo, pero después tenía que subirla o bajarla. Y cuando uno de los dos se olvidaba algún archivo, tenía que volver. Y esos 20 minutos de andar cuesta arriba, andar cuesta abajo, sabiendo que tendrás que volver a subir, nos planteamos cómo podíamos solucionar eso. Afortunadamente, hace 5 años, los pendrives tenían muy poca capacidad. Así que nos planteamos, ¿por qué no creamos algo muy sencillo que nos permita dejar nuestros archivos en Internet, en cualquier lugar, y después recuperarlos desde casa del otro? Y así, con la tontería esta de vamos a crear algo sencillo porque somos bastante despistados y esto seguro que no lo conseguiremos arreglar, nació un poco la idea de crear el proyecto iOS. Ya veis, como una idea muy pequeña que respondía a una necesidad que casi diría, pues, tontería. Cuando llevamos un mes pensando en esto, nos dimos cuenta de que, viendo una película, Piratas de Silicon Valley, no os la recomiendo mucho porque es más un documental que una película, aunque a nosotros nos sirvió, nos preguntamos, oye, ¿pero esto que estamos haciendo, el poder trabajar desde cualquier lugar, es el futuro, es el siguiente paso en la era de la informática? Entonces, vamos a creérnoslo. Vamos a cambiar la idea de hacer un sitio donde yo pueda dejar mis documentos a crear el sistema operativo en la red, el crear un todo, a mover lo que Microsoft lleva haciendo 20 años en el ordenador, moverlo a Internet. Y sí, totalmente convencidos. El 1 de agosto de 2005 publicamos la primera versión de iOS, así es como lo llamamos. El nombre lo sugirió mi madre. En una cena. Y dijimos, pues lo presenta, teníamos 17 años, nuestros recursos eran limitados, eran nuestros padres, los asesores. Y así lo publicamos la primera versión. Y lo publicamos como el sistema operativo web. Somos el siguiente paso en la era de informática y de Internet. Y nos publicaron la noticia en un portal de noticias americano muy importante, que se lo creyeron. Y tuvimos la peculiaridad de ser la primera y la última noticia que borraron de la portada del periódico online OS News. De hecho, todavía hoy existe la noticia inexistente, la nuestra, porque al cabo de una hora habían 200 comentarios de 200 personas que decían, pero qué tontería habéis publicado. Esto no tiene futuro, no tiene absolutamente ningún futuro, no tiene sentido mover el ordenador a Internet porque es volver 20 años atrás. Más descubrieron nuestra edad y algún comentario dijo, antes de que estos dos nacieran, yo ya estaba usando lo que ellos venden, la idea de una pantalla tonta que se conectaba a un servidor central. Aún así, bueno, al final eso de que si hablan mal de ti es mejor que no hablen de ti. Entonces los continuamos haciendo. Dijimos, si a nosotros nos es útil, si nosotros encontramos una utilidad, probablemente alguien más se la va a encontrar. Pero ya que somos pocos haciendo esto, Microsoft son 30.000, nosotros somos dos, vamos a intentar que todo el mundo que quiera pueda unirse a la idea. Y había una manera, lo que se llamaba software libre, la idea de poder permitir que cualquier persona, sobre una base absolutamente ética, que es un poco lo que perseguíamos con los demás proyectos, pudiera colaborar, pudiera participar, pudiera mejorar el proyecto y aceptar las ideas de allá donde viniesen. Sin saberlo, el hecho de escoger hacerlo software libre es precisamente lo que luego permitió que el proyecto viviera y lo que hoy permitió que la empresa exista detrás del proyecto. Porque 2 años más tarde de hacerlo porque a nosotros nos gustaba y porque a nosotros nos era útil y de que unas cuantas personas, no llegaban a 20, se unieran a la idea, explotó la burbuja de lo que hoy llaman cloud computing o computación en nube. Google, con varias universidades americanas, publicó un estudio donde decía que el siguiente paso en Internet era el cloud computing.
Y tuvimos la suerte de que uno de los primeros periódicos en Estados Unidos que lo publicó dijo, y por cierto, esto ya se está haciendo hace unos años en Barcelona, y se llama iOS. Así que todo el mundo se preguntó lo mismo, ¿qué es esto de iOS? Y básicamente mucha gente descubrió el proyecto. Y fue en ese momento donde descubrimos, al leerlo dijimos, ostras, tenemos un problema. Google va a hacer lo mismo que nosotros, pues nada, cerramos y a otra idea porque no hay ningún futuro. Luego nos dimos cuenta que había una gran diferencia, que era la base ética que comentaba antes. Vimos que el modelo de negocio de los gigantes, no solo Google, hay muchos más, era, yo te doy a ti una aplicación gratis que tú vas a usar desde mi servidor. Es decir, yo te doy una página web, tú vas a poder desde mi página web editar tu documento de Word. Pero resulta que el documento me lo vas a mandar a mí. Físicamente los datos los voy a controlar yo. Sin darnos cuenta, dijimos, pero es que nosotros somos diferentes. La diferencia es que nosotros te damos el paquete, tú te lo instalas y tus datos están donde tú escojas. Tuvimos la suerte de que la gente le gustó mucho la idea de cloud computing, pero dijeron, pero es que esto es un monopolio de la información. Si llevamos 20 años luchando contra un monopolio, que es el que ha sido el sistema operativo, el Windows, porque ha ocupado el 90% de los ordenadores del mundo, esto va a ser mucho peor. Si yo tardaba media hora en quitarme uno y ponerme el otro, ahora, si toda la información se la cede a una empresa, al final la empresa que controle los datos de millones y millones de personas será pues, uno de los peores monopolios que pueden haber. Entonces, sin un poco plantearnos, nos dimos cuenta que podíamos intentar ser la alternativa a todo esto. Es decir, tienes los gigantes o tienes un proyecto donde todo el mundo que quiera puede participar, puede mejorarlo, es libre y además se posiciona como la alternativa a los grandes. Fue esa pequeña decisión lo que permitió que el proyecto empezara a crecer y creásemos una empresa, una sociedad limitada española sin demasiado glamour, el mínimo legal que teníamos para empezar a funcionar. Hoy en día el proyecto se posicionó como esa alternativa y está presente en más de 50 países, exactamente 52 países, traducido a 35 idiomas y con cerca de 16.000 personas trabajando en la comunidad porque les gusta la idea, porque les gusta estar creando esta alternativa. La empresa tiene mucho menos glamour, somos 30 personas en Barcelona, en una bonita oficina en el centro, que el problema es que pues, es pequeña y tenemos que adaptarnos al espacio. Pero aún así yo creo que lo más remarcable es que lo que mejor tuvo el proyecto al principio es lo que casi ha estado a punto de matarlo en muchos momentos, que es que empezamos sin dinero. Esto creo que es fantástico, que idealmente es muy bonito. Durante muchos años lo hemos visto como lo mejor que teníamos, el hecho de no tener una idea, ir a un banco, ir a un venture capital, ir a cualquiera y decirle, oye, tengo una idea, me das 2 millones de euros y yo creo un proyecto a partir de esta idea. Sabíamos que no lo conseguiríamos. Si algo, Ulesa tiene muchas cosas bonitas, no tenía venture capitals y normalmente no íbamos a Barcelona porque era como plantear un viaje. Así que simplemente dijimos, pues empezaremos sin dinero. Y así lo hicimos. Empezamos sin nada, vendiendo páginas web a empresas del pueblo. Y con ese dinero, cuando juntamos 3.000 euros, que no os diré cómo los facturamos, creamos la sociedad limitada. Y con ese dinero es lo que empezó a funcionar a iOS. Como decía, lo más remarcable de todo esto es al final el haber empezado sin dinero. Porque hoy en día, 5 años más tarde, el proyecto es muy grande, la empresa es muy pequeña. Lo que ha hecho que en Estados Unidos, cuando se ve el proyecto, especialmente desde el acuerdo que antes se comentaba con IBM, que probablemente fue lo más importante, el hecho de que una gran multinacional se fijara y quisiera implementar la tecnología. Se piensa en que somos una empresa de 300 personas, lo que es bueno y es malo a la vez. Es bueno porque te ven como respetable, es malo porque eres 30 y una persona, que de hecho está aquí, que es Jordi Cullell, se encarga de gestionar las 16.000 personas de la comunidad, con lo cual es un punto de estrés importante, que se piensa en que eres mucho más grande de lo que eres. Con lo cual, realmente, creo que si podemos destacar algo, es que se pueden empezar cosas sin dinero, que según mi punto de vista, el emprendedor ni nace ni se crea. Emprendedores yo creo que somos todos. Como decía antes Zarin de Twenty, al final cualquier persona puede ser un emprendedor. Yo incluso diría que no tiene sentido lo de separar entre funcionarios y emprendedores. Es decir, ¿por qué un funcionario no puede ser emprendedor? Me cuesta entenderlo. Al final cualquier persona que tenga una idea y la quiera empezar puede ser un emprendedor. Entonces, con todo esto, me gustaría llegar a la segunda parte, porque toda esta experiencia, al llegar a crecer, a posicionarnos y hoy en día ser uno de los 5 jugadores que normalmente salen en las comparativas, de haber tenido la suerte de estar en los círculos normalmente elitistas, empresas gigantes, pues como uno de los jugadores que respetan y que conocen,
Creo que vale mucho remarcar la experiencia emprendedora, que al final es la parte social y lo que creo que un foro como Impulsa puede querer mostrar a la gente. Que es que cuando empezamos no sabíamos lo que era una empresa. Yo me acuerdo que tuve que buscar en internet la diferencia entre una sociedad limitada y una sociedad anónima. O sea, una es más cara, será por algo, igual nos conviene. Y no teníamos absolutamente ninguna idea de lo que era una empresa. Pero aún así teníamos una idea y el objetivo era llevar esta idea a cabo. Pero nos dimos cuenta de algo que suele pasar mucho en España, que es uno de los puntos que también me gustaría destacar, que es que nuestro entorno normalmente era contrario a que empezásemos eso. Nos decían, estudiad, ya tendréis tiempo, lo cual era bastante cierto. Ya tendréis tiempo de hacerlo, ahora mismo dedicaos a estudiar, olvidaos de estas cosas. Y sobre todo, algo que me molestó especialmente, era estas cosas solo pasan en Estados Unidos. O sea, olvidaos, bajad de la nube, porque al final estas historias solo tienen un final feliz si se empiezan en Silicon Valley. Esto creo que es remarcable, porque lo que siempre decimos desde ese momento, sobre todo desde que empezó a funcionar, si no tendríamos que callarnos, es que esto es mentira, que no hay un lugar mejor o un lugar peor, que al final la gente no sabía que estábamos en Olesa de Montserrat, porque igual estábamos en París o estábamos en Santa Clara, porque al final todo era en internet. Y tuvimos la idea de empezar a hacerlo directamente en inglés. Nuestro inglés era absolutamente limitado hace 5 años, con lo cual era un inglés, bueno, como españolizado, pero aún así empezamos a hacer todo en inglés. Estas pequeñas cosas creo que al final nos formaron. Y cuando hoy nos preguntan la diferencia entre alguien con una idea, a un emprendedor, a un empresario, me cuesta mucho decir, porque al final nosotros, ¿qué somos? ¿Somos mal empresarios o buenos emprendedores? O al final cuesta mucho de separar. Y esto me lleva también al segundo punto, que es lo que se comentaba antes del éxito y del fracaso. Nosotros ahora hemos tenido la suerte de que funcione, de que la empresa arranque, de que el proyecto sea grande y reconocido. Pero por el camino han habido muchas más cosas que no han funcionado. Yo me acuerdo que ahora se ve todo pues como algo muy bonito, y de hecho lo es, y estamos muy contentos. Hubo un día en el que salió una competencia muy dura de Estados Unidos, que se llamaba además UOS. Nuestro era IOS, pronunciaba IOS en inglés, eso era UOS, UOS. Además se reían del nombre, aunque había dos diferencias con nuestro proyecto. La primera, que UOS estaba hecho por 10 ingenieros recién titulados del MIT, lo cual de entrada es malo. Es para nosotros, evidentemente. La segunda, que tenían 5 millones de dólares para empezar la idea, lo cual es bastante malo. Y lo tercero es que la versión preliminar que publicaron el primer día era 10 veces más rápida que la nuestra, lo cual es absolutamente malo. Entonces me acuerdo que hubo una merienda un día con Mark en la pequeña oficina que teníamos. Me acuerdo además la merienda fue mirando el diario de Patricia comiendo magdalenas. Es un poco el entorno donde... Esto es cierto. Con esto quiero decir que no era una reunión, pues comité de asesores, no, era simplemente, pues, oye, ¿qué hacemos? Espera que esto me interese, ahora volvemos. Donde el planteamiento de esa reunión fue, ¿continuamos o lo dejamos? Y es absolutamente cierto esto, porque no sabíamos dónde llegaría. Fue al principio, oye, si estos van a hacer esto, no tiene sentido, dediquémonos a otro proyecto de los 5 o 6 que tenemos y ya está. Pero dijimos, ¿qué va? O sea, que nos maten, que el proyecto, el grande se coma al pequeño y ya está, así lo vamos a contar y será una experiencia más. Y casualmente, lo que hicimos fue, mientras UOS iba triunfando, cuando yo no podía triunfar más, lo eligieron Producto del Año por PC World, que es la revista informática más prestigiosa. Ya era un jaque mate increíble. Pero aún así continuamos y dijimos, bueno. Y empezamos a ver como personas, y no necesariamente éramos Marco y yo con otros nombres, empezaban cada artículo que aparecía de UOS a aparecer algún comentario de, pero es que esto es privado, yo les tengo que mandar mis datos a UOS y tengo que fiarme de ellos. En cambio, hay una alternativa que me permite instalármelo y que mis datos solamente estén en mi casa, no los controle nadie. Es decir, tener lo mismo, poder acceder desde cualquier lugar del mundo con un ordenador, un teléfono móvil, cualquier cosa que se conecte a internet, a toda mi información. Ahora mismo yo cojo, he dejado el móvil dentro, cojo el móvil y cojo pues, la última foto, el último vídeo o cualquier cosa o desde el móvil de cualquiera de vosotros. Era la misma idea que tenía UOS, pero mis datos estaban en mi casa. Con UOS los tenía que mandar a ellos. Así que un día, y sin pensárnoslo, dado que empezó a generar tanto movimiento, decir, bueno, pero es que otros me dan lo mismo, aunque un poco peor técnicamente, pero con la ventaja de que es independiente, es de todos, no de una empresa, que al final esa reunión tan afortunada que al final acabó bien, dijimos, pues vamos a continuar. Ya está, decisión tomada, vamos a acabar de ver el programa. Hizo que hoy en día yo esté aquí contando el producto, porque si no, de verdad, lo habríamos dejado. Y esto creo que tiene que ser una reflexión interesante, porque uno de los factores que me acuerdo que hablamos en ese momento es, ya hemos abierto varias páginas web y las hemos cerrado,
¿Para qué vamos a continuar con esto? Si estamos generando ruido, habíamos salido un artículo, me acuerdo, en El País, de estos jóvenes están creando, vamos a cerrarlo silenciosamente y ya está, porque si no será un fracaso. Y en ese momento, el fracaso, el miedo a que se reconociera, los jóvenes de iOS cierran porque era una mala idea en El País, que igual no habría sido tan cínico el artículo, pero como yo me lo imaginaba, pues era uno de los puntos más gordos de decir, pues lo dejamos. Y creo que esto se puede extrapolar a que aquí, en España, hay mucho miedo al fracaso. Algo que fue curioso cuando empezamos a ir a Estados Unidos, pues para ver lo que había, es que allí el más respetado de los emprendedores era el que estaba absolutamente arruinado, había fracasado 17 veces, y era el que al menos tenía, como llaman, el know-how mejor para contarte lo que no tenías que hacer y para asesorarte de que vigilaras que no lo hicieras bien. Y el que había tenido éxito era el afortunado, no el que hacía las cosas, pues, el que no tenía experiencia, por decirlo, porque le había ido bien. Y cuesta más analizar por qué cuando te va bien y cuando te va mal. Tienes menos tiempo. Entonces, al final, lo que hicimos fue, pues, no vamos a tener miedo al fracaso. Y creo que esto es uno de los puntos más importantes, porque si tuviera que destacar algo bueno y algo malo de emprender desde aquí, lo malo, más que los venture capitals que son malos y te valoran por menos y los bancos no te dan crédito y demás, yo diría que es un poco el sentimiento de, en vez de decir voy a empezar mi idea, de decir yo tuve esta idea antes, como te estoy salvando la vida. Tú la haces porque yo no la hice y yo te permito que tú la hagas. Es el te lo dije. Y el efecto te lo dije a nosotros nos afectó y creo que puede afectar a mucha gente. El hecho de mirar el periódico, ahí os cierra y coger, oye, te lo dije, ¿lo ves? Estos no tenían que tener éxito, que te lo dije, lo sabía. Él lo sabía en España, yo creo que duele mucho de cara al emprendedor. Es algo que tenemos que quitar entre todos y con foros como este, pues nada mejor. Porque al final, en muchos sitios, es lo que te da miedo a. Un ejemplo para acabar nuestro, que fue parte de probablemente el fracaso más grande que hemos hecho nunca y que me gusta contarlo, iOS ha tenido éxito, pero hubieron cosas que no tuvieron éxito. Me acuerdo que fracasamos. En un fin de semana hacíamos proyectos, iOS era durante la semana, durante los fines de semana hacíamos otro tipo de proyectos. No teníamos vida social, decidimos, pues en vez de fiesta haremos programas. Y uno de los que hicimos fue una página web donde tú podías ponerlo, pues, mensajes, y como no sabíamos mover el contenido, un problema técnico, decimos, vamos a limitar los mensajes a 140 caracteres, es lo que te limita un teléfono móvil. Recibimos un email de dos tíos que nos decían, oye, queremos hacer algo parecido, vamos a buscar capital, ¿por qué no os unís y nos lleváis la tecnología? Lo empezamos entre dos. Nuestra respuesta, quiero decir que no fue prepotente, porque respondimos con formalidad, pero fue, no nos interesa, tenemos un proyecto que es iOS, que es mucho más chulo, no dedicaremos nuestro tiempo a crear una web que sirva para dejar mensajes. Al cabo de un mes, o dos, o tres, Mark vino un día y dijo, oye, ¿cómo se llamaba eso? Yo no sé, Twitter o Twitter o... Y me dijo, ostras, pues sí, digo, pues sí, que dice, acaban de levantar 100 millones, digo, ¿cómo? Y claro, y fue un poco de decir, bueno, ¿qué hacemos? No sé, vámonos a merendar. Y eso creo que nos lo tomamos con alegría y lo contamos, pero hoy en día Twitter vale 1.000 millones de dólares y tiene más usuarios de los que ellos tendrán nunca. O igual no, ya veremos. Pero creo que es una lección importante porque dicen que hemos tenido mucho éxito. Realmente hemos tenido muchísimo más fracaso porque si eso llega a funcionar probablemente, no sé dónde estaríamos, pero en fin, mis bambas serían más caras seguramente. Entonces, para acabar, creo que lo que me gustaría transmitir como conclusión es juntar las dos ideas. Nosotros empezamos varias cosas, de las cuales una tuvo éxito y muchas no. Si tenemos que transmitir algo a todo aquel que se plantee empezar algo, sobre todo que sea que elimine cualquier cosa exterior, que esto es como intentar hacer friki a la gente, de no mires a nada que no sea la pantalla, pero es cierto, no escuches, no mires lo que estudia la competencia, pero sobre todo, céntrate en lo que haces tú, porque si te gusta y a ti te es útil, a alguien le será útil probablemente. Es decir, que si al final el proyecto cierra, cierre por su propio peso, no porque decidas tú cerrarlo. Para acabar, ahora sí, siempre que hacemos alguna charla o contamos la experiencia, cuando empezamos, dedicamos todo el presupuesto que teníamos, 600 euros, a hacer algo que nadie aprobó, que fue hacer pegatinas. Pegatinas de muy mala calidad, muy pequeñas, normalmente arrugadas porque las traían en packs, pues muy, muy mal hechos.
Pero empezamos a hacer algo que fue mandarlas a las comunidades. Hoy hay más de 50 y aunque trabajan con más presupuesto y demás, siempre hacemos lo de enviarlas. Os prometo que hay que dar muchas explicaciones cuando vas a correo para mandar un paquete a Irak. Es algo curioso que recomiendo a todo el mundo. Y siempre que empezamos alguna charla, acabamos invitando a alguien que tiene cara de querer formar parte de la comunidad y demás. Hoy, para no buscar a nadie, he pensado que le podría, como solo tengo dos pegatinas, le podría dar una al príncipe y una a la princesa. Os prometo que son de muy mala calidad, pero para seguir el ritual que llevamos haciendo durante 5 años, si me permitís, se los voy a dar. Gracias a todos.